Monseñor, dando una misa aquí, brindando una misa aquí en Las Higueras y además una charla. Sí, una visita muy simple. Quedamos con el padre Fernando de venir a celebrar la misa y también una breve charlita, va a ser muy breve, sobre el tema de la sinodalidad. Ustedes saben que el Papa Francisco el año pasado nos convocó a un sínodo que se va a realizar en Roma en octubre del 2023, pero todas las diócesis estamos involucrados en este camino y comenzamos el 17 de octubre del año pasado, en domingo, lanzamos desde San Pacho el sínodo diocesano, que tiene distintas fases, distintas etapas. Estamos caminando con esto. Sinodalidad, sínodo significa caminar juntos. Es la intención justamente del Papa Francisco de que toda la Iglesia caminemos juntos en un camino de diálogo, no solo en hacia el interior de la Iglesia, sino hacia afuera, hacia los demás. Esa es un poco la intención. Bueno, y durante la semana se va a grabar aquí en la parroquia de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa lo que es la misa que sale todos los domingos televisada. Sí, sería la misa del segundo domingo de Cuaresma. Lunes, si Dios quiere, grabaremos esa misa. Y después saldrá desde el sábado a la noche y todo el domingo a través de distintos medios. Digamos que la gente puede venir a presenciar la misa aquí. Sí, en general, como siempre la grabación lleva tiempo, claro, reorganización, claro, claro. Normalmente se hace con poca gente, pero si quieren venir a participar no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias por visitarnos siempre. Una alegría, estamos cerca. Claro. La diócesis es muy grande, algunas parroquias del interior siempre me reclaman que vaya un poco más. Bueno, ahora ya empezamos el camino de organización.